las 12:30 de la noche, 1 de la madrugada más o menos, 12:30. ¿Tiene promoción, si no me equivoco, 87, 88? La verdad, algo así. Si yo no lo creo, Samuel, yo no me creo lo que estoy pasando. Estuvimos ayer paseando en la Plaza de Armas, nos venimos a la casa y ahí fue todo, o sea, fue un momento así, 5 minutos, ni 5 minutos. Yo... nos estás indicando cuántos hijos quedan. No, él deja uno mayor de 21 para 22 años y el pequeñito que tiene 10. Él tiene 2 hijos nada más. ¿Qué recuerdos? ¿Qué es lo que tú resaltas de tu pareja, de tu compañero de vida que en estos momentos pateó a la eternidad de esta forma tan imprevista? Lo mejor, Luchín, como todos lo conocen, era un hombre muy carismático, ¿no? Muy buena persona y buen padre, sobre todo el muy buen padre. Yo no puedo decir lo contrario de él, un gran hombre y un buen padre. Yo ahorita mismo estoy en shock porque no sé cómo llevar esta situación, que mi hijo pequeño está sufriendo mucho. ¿Cuántos años tiene tu hijo pequeño? 10 años. Y esta situación sucedió aquí en casa. Aquí en casa. En casa, ya para acostarnos a descansar. No sé, se desplomó y listo, lo llevamos al hospital, pero ya llegó cadáver. Lo que pasa es que él se había hecho unos exámenes hace un mes atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué salió? Isquemia cardíaca crónica, con posible muerte súbita, y es lo que ha pasado. Amigos y familiares vienen dándole el último adiós de Luis Peñarán Mata, más conocido como Luchito. Ya se le viene realizando este cortejo fúnebre por las principales calles del distrito. Gran deportista, estudió en Colegio César Vallejo, promoción de 1988. Gran vecino chancayano, quien nos dejó hace ya 2 días tras un paro cardíaco fulminante. Totalmente desconsolada, totalmente, no lo puedo creer. Pienso que a veces es un sueño que quiero despertar, que digo, no, esto es un sueño, pero es lo que ha pasado, Samuel. Ayer conversábamos con unos amigos como hasta las 11 de la noche y a la 1, 2 de la mañana ya lo estaba sacando yo a velarlo. Amables televidentes, ¿cómo es la vida? Una situación terrible, una situación lamentable en la familia, aquí justamente, de Luis Peñarán Mat. Paseaba en la Plaza de Armas con dos parejas de amigos. Hemos paseado, ¿no? Y los chicos nos trajeron aquí en el carro. Y al final,
estuvo media hora y le dio ese ataque así fulminante, que yo no me lo creo. Te vuelvo a repetir, Samuel, es duro para mí, es muy duro lo que está pasando, pero tengo a mi madre. Nosotros, él era el único varón mayor, ¿no?, que nos protegía a nosotros, porque nosotros somos mi madre y yo y mi niño. Así que pierdo a alguien, a mi mano derecha, de verdad. A tu mano derecha, a tu compañero de vida. Así es. Todo, prácticamente tu complemento. Mi complemento, pierdo a un gran hombre, pierdo a mi mano derecha, quien me ayudaba a seguir adelante. Nosotros somos personas que trabajamos duro como todo, ¿no? Y eso sí, igual conocen a Luchín como pescador. Luchín tiene la pesca, 22 años tenía la pesca. 22 años en la pesca y en el deporte también, ¿no? Claro, él ha sido pues un arquero, ¿no?, bastante reconocido en lo que es Chancay, ¿no? Luis Ángel Peñarán Mata, ¿no? Siempre vivirás presentes en nuestros corazones, Luchín. Y en estos momentos el féretro de Luchito Peñarán ingresa a la iglesia matriz de Chancay, donde se le va a hacer una misa de cuerpo presente. Nos causa mucha congoja, mucha tristeza. Así es, así es. Era mi sobrino. Lo quería. Ay, el día de su hermano igual, que todita la familia. ¿Cómo se ha sorprendido? Pues, no tengo palabras para... Sí. Me haga disculpar. Lo dejamos. La tristeza es muy grande. Es muy grande, amable televidente, la tristeza que en este momento está pasando la familia, como ven ustedes. Muchos están en estos momentos acompañando ya el velatorio de Luis Peñarán Mata, amables televidentes. Gracias, como chancayanos a todos nos ha sorprendido. Los dos hermanos, ¿no? Los dos hermanos son muy deportistas. Bueno, Luchín ha sido un buen deportista, digo ha sido porque ya no está con nosotros, pero siempre estará en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestras oraciones, porque ha sido un buen chico, un buen padre, un buen hijo. Yo soy pariente con ellos por parte de su mamá. Mamita, pues, recuerdos. Peñarán Valencia, yo soy familia Valencia. Familia Valencia. Así es, soy pariente con ellos. Recuerdos de Luchín, por ejemplo, que nos pueda compartir a través de las ondas de Canal 46 en este momento, si es que se puede, claro. Muchos recuerdos de él. Ellos han sido pues arqueros del Club Alianza Chancay. Vemos, por ejemplo, estamos Chancay, claro, yo soy aliancista 100%, entonces tenemos muchos recuerdos de toda la familia de ellos. De ellos, Margot, una compañera de trabajo, hemos trabajado en la municipalidad cuando el doctor hace 8 años atrás trabajé yo. Muy buenas amigas con su señora, sus hermanas, para que es verdaderamente me agarraron para mí a las 6 de la mañana, que abro la puerta y me encuentro con esta noticia, me dolió mucho. Él ha sido
Una persona muy caritativa, sobre todo muy carismática dentro de nuestro pueblo. Además fue un deportista muy, muy reconocido, fue un arquero que tuvo diversas instituciones donde él jugó y siempre destacó como futbolista, ¿no? Futbolista, ¿no? Un gran deportista, ¿no, Andresito? Deportista. Y bueno, desde aquí solamente nos queda emitir un más sentido pésame a toda la familia Peñarán, ¿no? Que ya está pasando momentos difíciles. Y esperemos pues que él esté ya con Dios, ¿no? Y sobre todo que siga pensando en nosotros que estamos aquí luchando siempre por nuestro pueblo. Eso es lo que nos sorprendió, porque algunos hermanos habían tenido también ¿no? Algunos accidentes, y después se supo la noticia de él, que fue que, como tú nos dices, nos impactó, ¿no? Porque él ha jugado por el equipo que nosotros jugábamos, ¿no? Que nosotros administrábamos, como es el Club Sport Chancay, ¿no? Un chico muy alegre, ¿Muchacho? Sí, muchacho alegre, 100% alegre, bien a buen amigo, no era nada peleón ni nada por el estilo, era bien educado y todo, ¿no? Como es el mundo de fútbol, ¿no? En el fútbol siempre hemos estado nosotros, con él. Él ha jugado desde muy niño también, y nosotros también hemos jugado. Y como te digo, al saber la noticia nos sorprendió. Y realmente pues, nos impactó, porque nosotros éramos del Sport Chancay donde él jugaba, ¿no? Éramos socios incluso del Sport Chancay donde él jugaba, y desde ahí lo conocimos, y siempre lo conocimos muy bien por su carisma y sobre todo por su alegría, siempre en cada reunión que teníamos.